Continúa la crisis por la aglomeración de venezolanos en la zona fronteriza en el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas decretaron la emergencia humanitaria y de esta manera lograron agilizar los procesos migratorios para entrar a ese país. Todas las instancias de gobierno, ¿no? eh, liderado por la institución policial, que dio como una idea el vallaje eh, en el sector de aquí de Rumichaca para de esta manera poder... Viabilizar y agilizar el trámite migratorio, eh, encolumnando a las personas, a los hermanos venezolanos, dando filas prioritarias, eh, dando otra, otra columna para personas eh, nacionales y extranjeras en salidas e de ingresos del país y de igual manera para los ciudadanos venezolanos eh, que están en situación regular para realizar su tramitación migratoria. Tras la articulación del gobierno ecuatoriano, los venezolanos tardan mucho menos tiempo en realizar el proceso. Un ejemplo que debería seguir migración Colombia, ya que en el caso colombiano los venezolanos y todos aquellos que pasen por este sector tardan muchas horas en realizar el trámite. Conocer también que estos vallajes nos han permitido para que los ciudadanos venezolanos se encuentren ya no a la interperie, sino que mientras están encolumnados estén bajo carpas o bajo domos eh, cubiertos de la interperie. Las estadísticas eh, son dadas por migración. Antes se hallaban 24 horas mil eh, ciudadanos venezolanos que ingresaban. Ahora están afluyendo 750 en, eh, en mediodía. De esta manera, los nariñenses también vivimos la crisis que se está presentando en el vecino país del Ecuador, la cual, si bien es distante, se experimenta día a día con los hermanos venezolanos.